Miguel. No manches. Empújale, chapa. Empújale. Es que hay personas que caen. Bueno, voy a pasar primero. Por si se cae, dice. Vamos, amigo, tú puedes, tú eres fuerte. ¿Fuerte de qué? ¿Tú? Empújale, chaparra. Ay, no, ese Miguel. No, hombre, tía, no puede cruzar ese pedacito. Tan dramático que es. Amigo, pobrechito. Ahí está. Ahora sí, allá, creo que sí puede. Ahí está, sí. Vamos, amiga. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo cuesta manejar acá? ¿Cuánto llevas ahí? 6:26. Pausa ahí, ahorita vamos a llegar a la iglesia. Adelante, doña Odilia. Odilia. Bueno, entonces muchas gracias a las personas que vieron esta serie de videos. La verdad que pues nosotros hasta acá vamos a llegar. Estamos bastante retirados de la aldea, ¿verdad? Entonces, ya es un poquito tarde y pues yo no me quiero arriesgar a quedarme un poquito más, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sí les voy a decir de una vez en este video es que hay una suscriptora, ahorita no tengo el nombre de la suscriptora, pero hay una suscriptora que nos mandó lo para la ¿cómo se llama? Para pagar la caja. Así es. Entonces, gracias a Dios, ya el pago de la caja ya está hecho, ¿verdad? O sea que ya no nos deben nada. Yo otro video voy a decir el nombre y la persona que mandó este donativo para la familia, ¿verdad? Sí. Entonces ahí va el sepelio.
como les digo, yo ya no los voy a poder acompañar a ellos, pues ya digámosle en el último adiós de doña Odilia, ¿verdad? Porque esa es la intención, pero mira el cielo, ya va a llover, entonces, pues aquí el, digámoslo, el trabajo ya está hecho, ¿verdad? Ya ellos, pues los familiares van a enterrar a su ser querido y nosotros pues ya nos vamos por la casa, a la casa. Mira cómo está el camino ahí. Mira, ¿sí? Mira, ¿sí? Mira, ¿sí? Mira, ¿sí? Qué feo está este camino. Está bien feo. ¿Sí? Dios, madrecita. Dios, ¿por qué te fuiste? Ya. Ahorita vamos a ver dónde está el cementerio, ¿verdad? Pues como les digo, muchas gracias a las personas que... Ah, está el cementerio. ¿Dónde está? Es allá, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquito, ¿va? Uh-huh. Ahí está. Mira. Bueno, entonces, como les decía, bueno, ahorita allá va el sepelio, ¿verdad? Ya, pues, ellos van a enterrar a su ser querido, ¿verdad? En este momento, pues, ya lo último que podemos ya, digamos, ahí mostrarle a doña Odilia, ¿verdad? Para que, pues, ya la entierren a ella, ¿verdad? Ahí van todos los familiares y todo, ¿verdad? Entonces... si escuchan el video ahí algo cortado, está en cámara lenta, solo se van a especificaciones y le ponen ahí velocidad y le ponen por dos. ¿Por qué? Porque por la música a veces tengo que... Va, pastores, ¿verdad? Por la música pues tengo que cortarle un poco de la música ahí, ¿verdad? Entonces en otro video voy a estar dando la información, pero ya una suscriptora ya nos mandó lo que fue la cantidad de... Ya fue lo que nos mandó la cantidad de 3.500, ¿verdad? De 3.500 para que fue lo... En el primer, digámoslo así, presupuesto era 3.500 lo que nos habían dicho don Tune, ¿va? Pero ya él pues nos bajó 500 más, ¿va? Entonces son 3.000 quetzales, ¿verdad? Entonces de los 500 que sobre más los 380 del otro suscriptor que mandó, ¿verdad? Entonces vamos a entregárselos en efectivo a la familia, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, entonces ahorita pues no podemos hacer los videos porque ellos están, pues ahorita sería un poco imprudente ya, digámoslo así, ¿cómo se llama? No puede interrumpirlos a ellos, ¿verdad? Entonces aquí pues... Aquí quitaron a Miguel. Entonces, como les digo, pues la verdad que la intención era grabar allá, pero como también no nos podemos arriesgar tanto, ¿va? El camino está lejos, ya son tipo 3:30, 4, ya vamos llegando tipo 5 a la casa. Si nos quedamos otro poquito más, ya vamos 6, 7 de la noche, ya no queremos que... Uh-huh. Pero yo no quiero que me agarre la noche en el camino, ¿verdad? Uh-huh. Como les digo, pues allá aquí, digámoslo así, ya aquí el ¿cómo se llama? Ya lo que quería la familia es que la apoyaran para la caja y ya está cumplido, ¿verdad? No sé si tenés alguna palabra de agradecimiento. Sí, pues, igual muchas gracias a la suscriptora, ¿verdad? Que mandó esos 3.000 quetzales para... 3.500 quetzales, ¿verdad? Es una muy bonita cantidad, ¿verdad? Y lo que sobre, pues, se lo vamos a dar en efectivo a la familia, ¿verdad? Para que ellos, pues, se puedan ayudar en algo, ¿verdad? Ya ellos sabrán para qué lo van a necesitar o para qué lo van a ocupar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Que Dios me la bendiga donde quiera que se encuentre. Y, pues, mi pésimo más grande para la familia, ¿verdad? Que en estos momentos... ¿Qué más quisiera uno acompañarlos, verdad? Pero uno no puede, por también es muy peligroso quedarnos aquí
ya se mira algo oscuro, ¿verdad? Y no puede caer el agua y también el camino es muy peligroso. No, no queríamos arriesgarnos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, ¿verdad? Que Dios nos las bendiga y pues la familia, pues, igual. Muchas gracias siempre. Entonces, como les decía, pues ya vamos a terminar el video. Muchas gracias a la suscriptora que nos mandó para los gastos funerarios, ¿verdad? Solo quería decir esto antes de terminar el video, que Dios me lo bendiga por confiar en el canal. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho a todas las personas, ¿verdad? Quisiéramos haber, como le digo, haber acompañado a doña Odilia, pero como lo digo, pues ya está hecho el trabajo acá. Entonces nosotros vamos a seguir, tenemos varios casos también. Y seguir con los casos también de que tenemos en mente, ¿verdad? Entonces, que Dios me los bendiga. Como les digo, muchas, muchas gracias por haber confiado nuevamente en el canal. Soy Miguel, que Dios me los bendiga. Y pues esperemos que seguir apoyando a las personas necesitadas, como en este caso fue doña Odilia. Ustedes se dieron cuenta cómo pasaron el río las personas. Sí. Pues son personas muy humildes, ¿verdad? Casi que todas las personas aquí viven en un mismo, digamos, aquí, estatus, ¿verdad? Pero bueno, así que nos vemos en el siguiente video y concluimos nuestro trabajo el día de hoy. Que descanse en paz doña Odilia, y el trabajo aquí pues está concluido. Okay.